Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Tío Domingo. ¿Cómo va, cabros? ¿Qué tal? Acá estamos, pues, weón. Mi guitarra nueva. Nueva joyita. Así es, una Les Paul Gibson Les Paul R8. Ay, ay, ay. Reedición 1958, que era lo que andaba buscando después de la venta de la Fender. Fue la Fender setentera. Se fue la Fender setentera, está ahí con su dueño, que quedó bien contento, y yo compré esta joyita. Uy, qué tal, weón. Que sí. Déjame prender la luz. Prendamos la luz, dale nomás. Ay, ay, ay. ¿Cómo se ve ahí? ¿Está bien? Tiene harta flama para ser una R8. Sí, sí, porque la verdad es que en 1958 se supone que no habían tops, es decir, tapas de maple con tanto flama, como se dice. Claro. Entonces esta igual tiene dentro de todo, pero yo creo que hay una razón, porque esta guitarra es una, según número de serie, es una Les Paul R8S. S. Y por lo que yo averigué en internet, que no sé, a lo mejor me pueden corregir si me equivoqué, es la S de Select, y Select son las guitarras que son parte del programa Made to Measure de Gibson, que es decir, que el dueño original que compró esta guitarra tal vez tuvo la opción de elegir un top o un acabado. Y eso, yo creo que es un poco la historia de la guitarra, que está nueva, en verdad. Está nueva, esta es del año 2016, según sí. Número de serie, pero estuvimos revisando ahí los trastes, los tornillos, que es donde uno puede saber si la guitarra está nueva o no, los broches del case, sí. Está todo como nuevo. Está nuevo. Y que la compró, el médico que la compró, claro. Estaba salvando vida, bueno, no estaba tocando guitarra. Sí, sí, en realidad. La está impecable, man. Está nuevita esta cuestión. Cuerpo caoba de una pieza, que así las hacen en la Custom Shop, no de dos, tres piezas. No hay weight relief, es decir, no hay queso suizo, no están los hoyos, ni tampoco está el chamber, que es una cámara. Aún así, muchísimo más liviana que mi Custom setentera. Bastante. No tengo. 3.8 será, 3.9. Seguro, y la otra debe ser 4.8. Claro. Fácil. Puente ABR1. Los knobs, sí, aquí, el bell knob. Ese está quebrado, está medio quebrado, por ejemplo. Que eso es típico de estas cuestiones. Cuando lo metes con mucha presión, oiga, se rompe. Claro. Cuenta BR1, cápsulas Custom Buckers. Así es, son del Nico 3, se supone que es como lo que más Gibson ha llegado a reproducir la PAF original, en claro. Teoría. Por supuesto, siempre va a haber una versión nueva que va a ser mejor que la otra. Claro. Pero bueno, en este caso yo encuentro que suena en la raja. Lo que sí me preocupa un poco es que no son poteadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vienen enceradas, porque antiguamente era así. Pero bueno, eventualmente me preocupa que empiece a acoplar alto volumen, lo cual no me ha pasado hasta ahora, así que, bien. Radio de 12, diapasón de palo rosa, brazo caoba, escala 24 3 cuartos, los puntitos de acá. De Tortoise, como las originales. Claro, tenón largo. Tenón largo, tiene un poco de bleed también, que es como el sangrado que le ponían a la nitro. Es una weá que es como para imitar un poco los errores de la época, que es un poco absurdo, pero bueno. Pero le da el toque. Le da el toque. Paleta 17 grados, Cluson, que probablemente los cambie por unos Grover, porque lo encuentro un poco débil. Estos son bien débiles, sí. Sí. O sea, cualquier pencazo yo creo que ahí se puede cagar. El copihue acá, el completito con el borde blanco. No, está maravillosa. Puta, yo estoy feliz, weón. Bueno, me encuentro que suena muy, muy bien. Suena muy bien. Y para hacer una R8, que se supone que son los bats de béisbol, los mástiles más gordos. Sí. De hecho, la guitarra que ocupaba Mark Knopfler para... Claro, claro. ¿Cómo se llama? Para todas esas canciones maravillosas. Money for Nothing. Heavy Fuel y toda esa. Pero este no es tan gordo. Es como un R7, weón. Yo creo que es como un R7, sí, weón. Que eso pasa mucho. A veces, tío, no me quiero comprar la 58 porque el mástil es muy gordo. Anda y pruébala. Todas son distintas. Total, bueno. También hay unas R0 con el mástil más gordito. Sí. Hoy día con el Rivera, que ha pegado harto últimamente, con el canal 1, busteado, gain a tope. ¿A tope? A tope. Bueno, volumen a tope. Claro. El máster en 0.5. A ver qué sale. Veamos, pues. We'll be right back.
No, que se iba a apagar la luz, man, con... ¿Se apagó la luz? Oye, ¿qué tal te anda la afinación? Puta de amo. No sabía ni una wea. Ayer toqué 3 horas cuando llegué a mi casa. Típico, buen día, guitarra nueva. Claro. Y en verdad, nada, weón. Nada. Y eso que obviamente está en mí, yo la bajé a mi amor como me gusta a mí, con las mismas cuerdas, que sospecho que incluso son las cuerdas Gibson. Que la, y que el CD original, porque esta weá está nueva, en verdad. Y weón, bueno, nada. ¿Cachai? Bueno, mostramos el neck igual, pues si no lo toqué nada, en verdad. Me deja estupefacto. Bajarle un poco a la disto, dale nomás. Tiene un limpio que a mí me sorprende porque, por ejemplo, hay unas cuestiones bacanas que voy a hacer que ayer estaba viendo. Puta, yo mis guitarras no uso mucho el tono, pero en esta sí voy a mantener los potes de tono, ¿ya? Porque creo que tiene una versatilidad tremenda. Por ejemplo, cacha lo chulo que queda esto. Le bajo todo el tono a la de neck y la de bridge está completa. Suena como casi estéreo. Escuchado también, la R0 del otro día, esa B3, está a la raja, la R7 también, sí. Y esta, pero han pasado algunas, todas las reissue tienen algo, hay que probarlas. Lo divertido es que suenan distintas. Suenan todas distintas. Algunas también vienen con cápsulas distintas, Custom Bucker, 57. Sí, yo no sé a partir de qué año, pero entiendo que fue como 2010 por ahí que empezó a hacer el Custom Bucker. Antes venían con la Burst Bucker. Burst no. Bucker, después la 1, después la Burst Bucker 2. Claro. Hay varias. Y yo estaba agachando porque, puta, en volada, así un día le cambio una JB en el puente y ahí vi el set, cuesta como $500. Carísimo. Oye, una JB, weón, cuesta 70 lucas, weón. Claro. Agradecemos a Domingo por traer su nueva joyita. Sigan a la banda Domingo, SambanCL. Síganme a mí en Instagram, guitar-express. Nos vemos en un próximo video review. Chau, cabrón. Chau.